chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Edu y bienvenidos una semana más a BrickLove. Hoy estoy muy contento porque se abre una nueva etapa en el canal, digamos una nueva sección en el canal, y era una sección que no pensaba hacer. Tampoco nunca hubiera pensado hacerla, tampoco hubiera pensado estar en este momento de mi vida, estar en todo lo que voy a enseñaros ahora mismo. Y bueno, pues todo viene porque hace más o menos un mes vi la promoción o vi la noticia de que iba Salvat, que es una empresa donde hay coleccionables, o lo que puedes hacer cosas a fascículos. Con entregas semanales, pues iban a hacer el Titanic, pero de una forma muy diferente a como lo habíamos visto ahora. Iban a hacer la maqueta del Titanic, pero en metal, y bueno, pues un poquito más diferente a las típicas maquetas que habían lanzado hasta el momento sobre el Titanic. Y bueno, pues he decidido embarcarme en esta aventura. Hacerlo, son ciento muchas entregas, y semana a semana vamos a ir montando aquí lo que va siendo el Titanic. No puedo garantizar de que vayamos a verlo entero porque no sé cómo va a ser esto ni nada, así que bueno, pues un poquito más adelante pues veremos a ver también la repercusión que ha tenido, que están teniendo estos vídeos en el canal y esas cosas. Así que los que sois nuevos, bienvenidos al canal, bienvenidos a BrickLove. Y bueno, pues que en este canal hay cabida para todos. Hay cabida para los amantes de Playmobil, para los de Lego y también, ¿por qué no?, para las maquetas en general. Y bueno, pues la verdad es mi primera maqueta así como tal que voy a hacer. Y bueno, os voy a enseñar un poquito lo que tengo, porque ya tengo algunas entregas, ¿vale? Me suscribí y ya tengo lo que viene siendo la entrega número 1. Tengo también la entrega número 2, que es esta de aquí. Y tengo también la entrega número 3, ¿vale? Que es esta de aquí. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo. Yo me he suscrito en Salvat y pues todos los meses me van a mandar entre 3 y 4 entregas para ir montando poco a poco el barco, ¿vale? La primera, la más especial, es aquí, ¿vale? Si la veis en un kiosco, pues en un kiosco como un cartón así grande, pero en este caso viene todo un poquito reducido, ¿vale? Y os voy a enseñar un poquito lo que vienen, porque vienen algunas cositas. Lo primero es esto de aquí, que es una obra maestra del modelismo naval. Grande, imponente, con casco metálico, cubiertas de madera y acabados y detalles fotograbados, ¿vale? Esto, si lo abrimos, que no lo voy a abrir entero, pero si lo abrimos es la dimensión total que va a tener la maqueta una vez esté terminada, ¿vale? Bueno, pues aquí podemos ver parte del barco y bueno, pues la verdad que está súper chulo y me gusta mucho, y la verdad que siempre he querido hacerlo, ¿vale? Siempre ha sido algo que he querido hacer a lo largo de mi vida, ¿vale? Y bueno, pues es un poquito esto de aquí lo que vamos a ir haciendo semana a semana. ¿Y qué más nos viene? Pues aparte de esto, que lo vamos a dejar por aquí, nos viene también en la parte trasera, que no la había visto, lo que va a ser el segundo fascículo, que ya lo tenemos, ¿vale? Que ya nos traen un destornillador para ir armando nuestras piezas. Y vamos a centrarnos en el librito número 1, ¿vale? Que es el ensamblaje del Titanic. Bueno, pues en este librito pues nos explica un poquito la historia, un poquito pues los acontecimientos históricos que ha habido, que se ha habido hasta la fecha, las coordenadas en las que se hundió el barco y las coordenadas del viaje, el tamaño real del Titanic a día de hoy, cómo sería de alto. Y bueno, pues un poquito de historia, ¿no? Pero si nos vamos a las últimas páginas, que las tenemos por aquí, ¿vale? Aquí, exactamente, ya nos viene cómo empezar a ensamblar nuestro barco, ¿vale? Así que, si queréis, vamos a empezar a ensamblarlo. Y para ello vamos a abrir esto de aquí. Vamos a ver si ahora puedo. Vale, ya está. Perfecto. Pues esto lo tenemos por aquí. Entonces, esto me lo voy a traer por aquí.
Y ahora ya, pues es ir despegando cositas, ¿vale? Estoy muy contento, la verdad. Esto es algo que a mí, pues me hacía mucha ilusión. No lo voy a negar. Sí, es verdad que de pequeño miré para hacerlo, pero mis padres, pues en casa no me dejaron porque decían, es muy caro, son muchos fascículos y no vas a saber hacerlo, ¿vale? Eso es para gente adulta. Ahora que somos adultos, pues me siguen mirando con cara un poco rara, pero ya están curados un poquito de espanto en casa, ¿vale? Así que, pues, vamos a montar lo que es... Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Esto es una aventura, yo creo, que para todos, para vosotros y para mí. Y si estáis en España, creo que en otros países también se está haciendo esta misma colección. Así que yo os animo que si podéis hacerlo, pues que lo hagáis, ¿vale? Vamos a ver si puedo terminar de abrirlo. Genial. Pues esto lo tenemos por aquí. Y ya tenemos por aquí algunas cositas. Vamos a ver, porque hay un montón de recovecos. Vale, a ver si yo sé ahora abrir esto, que no quiero ser tampoco un manazas, pero... No voy a poder. Ahora. Aquí. Genial. Pues mirad, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Las primeras piezas. Pues tenemos esta parte de aquí. Vale, que os la quería enseñar. Esta pequeña parte de aquí. Luego tenemos como este acabado en madera, que es esto de aquí. Y luego tenemos bolsitas individuales con diferentes cositas, ¿vale? Tenemos aquí diferentes cosas, entonces vamos a sacar esto por aquí. Este es el ancla, qué guay. Vale, voy a sacar todas las piececitas que tengo. Voy a sacar esto también, que lo voy a dejar por aquí, y esto ya lo podemos guardar. ¿Qué es lo primero que nos dice? Lo primero que nos dice es que saquemos todas las piezas, ¿vale? Yo voy a sacar todas las piezas. A ver, vamos a sacarlo. Me encantan estas bolsitas, tengo que decirlo. Vale, tenemos por aquí una. Ah, me da miedo porque son piezas tan chiquititas, que me da miedo. Vale, pues vamos a empezar. Pues ahora ya sí, si no se nos cae ahora, esto es las primeras piezas de nuestro Titanic. Así que lo voy a dejar por aquí bien armado, lo voy a dejar ahí bien colocadito y ya lo tendríamos. Entonces, pues ya podíamos dar por fin quitada la primera parte del monta construye el Titanic, ¿vale? En este caso, un transatlántico leyenda. Así que bueno, chicos, pues espero que os haya gustado. A los nuevos, pues bienvenidos a mi canal y podéis investigar un poquito lo que hay. Hablemos un poquito de Playmobil, un poquito de Lego. Así que bueno, pues ahí, si os ha gustado, suscribiros al canal y podéis decirme en los comentarios todo lo que queráis. Así que bueno, chicos, pues nada, ahora sí me despido. Muchas gracias, yo soy Eddie y nos vemos la semana que viene en un siguiente vídeo de El Titanic, viendo la segunda parte, que es esta de aquí, que es esta. Empezamos con el casco del barco, pero eso lo veremos la semana que viene. Para los que seguís los vídeos de Bricklove,
de Playmobil. En unos días voy a subir un nuevo vídeo en el canal, así que muy atentos para el próximo vídeo que se viene al canal. Así que chicos, ahora sí me despido de todos vosotros. Muchas gracias, un saludito y hasta la siguiente. ¡Chao!